históricamente es muy interesante. Históricamente Puerto Rico ha sido un accidente en la historia entre España, Estados Unidos y Cuba. Puerto Rico jamás tuvo movimientos independentistas de España. Puerto Rico jamás tuvo problemas políticos con España, aparte de los que podría tener cualquier región normal en el proceso de su desarrollo. Sin lugar a dudas, pues buscar la manera de acuerdo a los recursos y de acuerdo a su historia, desarrollar lo mejor posible la región. Puerto Rico, repito, nunca tuvo esos problemas con España. Puerto Rico a finales del siglo XIX era autosuficiente. Aquí se producía prácticamente lo que necesitábamos. También, claro, como provincia española teníamos el intercambio propio, pues a través de la economía con el resto de España. Era un país que estaba para su época, comparado con el resto de los países del mundo, en muy buen nivel. La guerra hispanoamericana causada por Cuba, a consecuencia de Cuba, nos metió a nosotros en un pleito que ni nos iba ni nos venía. Desafortunadamente, como consecuencia de esa guerra, Cuba y Filipinas se independizan de España y quedamos amarrados puertorriqueños y las islas de Guam, las Islas Marianas, que aún, al igual que Puerto Rico, pertenecen a los Estados en este momento, Estados Unidos actualmente. Nosotros no éramos una prioridad para los Estados Unidos, pero de acuerdo al desenvolvimiento de las ambiciones norteamericanas por el control de América, al no poderse quedar con Cuba, pues acordaron con los cubanos crear la base de Guantánamo, que para ellos ya era más que suficiente, y entonces quedarse con Puerto Rico, porque de esa manera podrían controlar el canal de Panamá en la eventualidad de que pudiese haber cualquier conflicto grande, importante, poder controlar el canal de Panamá. Los primeros 40, 50 años del dominio norteamericano en Puerto Rico fue un desastre económico, fue un desastre político, fue un desastre cultural. Hubo, pues, como toda invasión, un sometimiento de parte de los Estados Unidos del puertorriqueño. Se nos prohibió por casi 50 años la enseñanza de la lengua española en las escuelas. El puertorriqueño ha resistido todo tipo de control referente a la lengua. Para los años 40-50 hubo un periodo un poco estable en el Caribe y entiendo que hubo unos cuantos de políticos puertorriqueños que quisieron persuadir a los norteamericanos de que nosotros deberíamos de tener más autonomía y posiblemente la idea era ir encaminándonos hacia una independencia pactada sin mayores conflictos. De nuevo aparece Cuba en la historia con su revolución cubana en el 1959 y a consecuencia de eso sale masivamente muchísimos cubanos de la isla y vienen a refugiarse en Puerto Rico. Esos cubanos salieron vía España, casi todos eran hijos, nietos de españoles. Salieron de Cuba hacia España y desde España vinieron a Puerto Rico. Esto está lloviendo. Vinieron a Puerto Rico para estar más cerca de Cuba y pensando que regresarían de nuevo a Cuba. Entonces, la Revolución Cubana indirectamente paralizó el proyecto evolutivo de mayor autonomía para Puerto Rico y posiblemente la consecución de la independencia. Al subir el comunismo en Cuba, eso hace replantearse a los Estados Unidos sus estrategias para que el comunismo no se expandiera por Centro y Sudamérica. Y por lo tanto, Puerto Rico vuelve a convertirse estratégicamente en una posición de control. Puerto Rico estuvo
durante los primeros 60, 70 años toda la isla llena de bases militares. Puerto Rico fue utilizado por los Estados Unidos como centro de entrenamiento para todas sus guerras alrededor del mundo desde el 1898. Todas las invasiones, todas las guerras que planificó Estados Unidos fueron prácticamente entrenadas aquí en Puerto Rico. Llegó el momento en que dos pequeñas islas del archipiélago de Puerto Rico, Puerto Rico es un archipiélago que tiene aproximadamente 5 islas, dos de ellas fueron utilizadas exclusivamente como centros de entrenamiento para las tropas norteamericanas, todo tipo de entrenamiento, hasta que los puertorriqueños se rebelaron. Y creo que hemos sido de los pocos países donde hemos sacado al ejército norteamericano de Puerto Rico a través de manifestaciones. Volviendo a la situación del comunismo en Cuba, la gran mayoría de los cubanos vinieron a Puerto Rico. Esos cubanos eran personas que ya estaban entre los más jóvenes, de 40 a 60 años, y fueron las personas que estuvieron en más relación con la política, economía y el estilo de vida norteamericano. Esos cubanos, al llegar aquí a Puerto Rico, influyeron en la política de Puerto Rico porque ellos se convirtieron en un coro casi de los norteamericanos, en que cualquier situación que oliese a independencia era comunismo. Fueron unos años muy beneficiosos para los cubanos, un poco tristes para los puertorriqueños, porque ellos impidieron la evolución natural de lo que podría haberse convertido en una independencia al día de hoy. Ellos, como fueron protegidos por los Estados Unidos, se les daba toda clase de derechos, pudieron conseguir ciudadanía norteamericana, que eso les permitió votar, y para esa época habría en Puerto Rico aproximadamente de 150.000 a 200.000 cubanos, todos con derecho al voto, y ellos hicieron que el movimiento pro-norteamericano pudiera subir porque, claro, eran aliados de los norteamericanos y promovían cualquier tipo de líder que estuviera a favor de los norteamericanos, porque pensaban que de esa manera ayudaban a Cuba, pero en realidad a nosotros nos hicieron en Puerto Rico, nos hicieron mucho daño. Mucho daño porque en este momento somos una sociedad un poco parecida a la catalana, lo que está pasando en Cataluña en este momento, y un país que se ha dividido en tres fracciones, pro-norteamericanos, autonomistas, independentistas, y ha surgido un movimiento nuevo, hace 4 o 5 años ha surgido un movimiento nuevo de reevaluar toda nuestra historia, de empezar a reconocer que realmente somos españoles nacidos en Puerto Rico, y el movimiento busca el volver a España como provincia autónoma de nuevo. El movimiento es joven, el movimiento es nuevo, tomará tiempo poder pasar el mensaje, hacer entender a las personas que durante 120 años han estado adoctrinadas al sistema norteamericano, y entonces pues entiendo que podría tener alguna posibilidad el que Puerto Rico pudiera volver a ser provincia española, provincia de ultramar. Tomará tiempo, pero es posible.